La agrupación Cubanía Son, en alianza con la gerencia de Artex Villa Clara, presentó en el Centro Cultural Cubo de Luz el videoclip Legado, que alude a la impronta y recuerdo de grandes figuras de la música, cultivadores del son en Cuba. Se trata de los compositores y cantantes El Indio, Adalberto Álvarez y Tony Guzmán, fallecidos en la etapa de pandemia. Que es, sin duda, Sisto Llorente, El Indio, cantante de Trabuco, legendario en Aliamén, y a Tony Guzmán, querido por todos acá en la tierra, que desgraciadamente ya no se encuentran entre nosotros, pero siempre estarán a través de la historia. Y también, por supuesto, al gran sonero mayor, como diría, está el Benny, y luego pienso que está Alberto en este último siglo, que es el que ha sido el padre, como digo yo, del son, a través de esta última generación que ha estado impulsando todo el tiempo, que no se muera nunca. La propuesta que me hace Cubanía Son, en este caso Israel de la Peña, que es el director, llega con una idea súper fresca, súper motivadora. Entonces tratamos de asimilar la idea que él tenía y entonces exponerla en este videoclip. O sea, bien juvenil, los colores, los bailarines, las locaciones que en este caso se prestan mucho para que los jóvenes vean que no hay ningún tipo de problema. En que el son se pueda bailar, se pueda gozar de la misma manera que lo hacen con la música urbana. A la música y al audiovisual se agrega la compañía Espacio como complemento de un producto que apuesta por difundir las raíces de la música cubana, llevando a las más jóvenes generaciones los valores del son. El tema Legado es sin duda alguna mi primera composición como compositor, valga la redundancia, y me inspiró debido a la gran problemática que existe en estos momentos de que los jóvenes no están consumiendo música cubana, mientras que en el mundo entero los conciertos se repletan de nuestras orquestas y nosotros, que somos los del patio, como decimos nosotros, no la consumimos. Y hay que hacer algo en base a ello, y pienso que era un sentido, una canción necesaria para estos tiempos. Ya está en YouTube. Vamos a estar subiéndolo en Facebook, en Instagram, tenemos cosas ya promo. A partir de hoy entonces vamos a estar subiéndolo entero, el video entero. Entonces también vamos a ver si lo podemos poner en Spotify, en Apple Music. Así que pronto vamos a tenerlo en varias plataformas digitales. Artex Villa Clara, desde su Centro Cultural Cubo de Luz, promueve el son a través de figuras que dejaron su legado impreso en la música. Desde Villa Clara, Hilda Cárdenas Colledo, Cuba Visión Internacional.